Cuando tengo que enhebrar la aguja de la máquina, bueno, paso el hilo por aquí y después le pongo aquí una linterna, según orientándola donde esté el hondón. Y después cojo el hilo, le corto las rebabas que tenga en la punta y mojo los dedos y lo pongo. Y lo pongo y mojar los dedos, o si no, también puede ser esmalte incolor o algo que se mantenga tieso. A ver si puedo. Con una mano sola es muy difícil. Esto es un trabajo muy difícil. Con una mano sola, pero ahí está. Entró. A ver si puedo tirar de él. A ver. ¿Cómo tiraría yo de él? A ver, espera con la otra mano. Ahí está. ¿Es? ¿Has visto? Genial. Espero que os guste. Funciona. La punta del hilo con agua, o si no, con un poquito de esmalte incoloro o con laca. Que quede tieso. Y ya veréis qué cosidos más buenos. Yo voy a coser. ¡Ay! El dobladillo de este pantalón. Espero que os guste.